guys, welcome back to a new video. I grabbed my camera right now because I just had the brilliant idea that today is the perfect day to prank my family. It's kind of a prank, but it's also a test. It's a loyalty test. I've been seeing this video go around and I kind of wanted to put it to the test to see if my family would cover for me or would go as far as to lie to George for me. Vamos a ponerlos a prueba y vamos a ver si me echarían la manita si algún día ocupara algo. No, no se crean, no soy así yo. Soy una chica fiel y amo a mi Georgie. Georgie, you know I love you. So before we even actually jump into this video, don't forget to subscribe to my channel if you haven't already become part of the family. And if you have already, well, welcome back. Those that are new here, hi, my name is Stephanie. Welcome to the craziness. So, ahorita vine a agarrar comida. I came to pick up some dinner. Y ya sabes lo que voy a comer yo. Voy a agarrarme unos tacos. For the rest of the family, I came and picked up some burgers because they want burgers and fries. And I'm just like, no, yo quiero tacos. So, es lo que estoy haciendo ahorita. Me voy a ver con mi papá para dejarle esto. Miren toda la cajona que me dieron. Con todo, les voy a robar una... Les voy a robar una papa. Because I like fries. ¿Va a llegar quién? ¡Ándale! ¿Por qué le tienes tanto miedo, ay, a Stephanie, mi mamá? ¿Va a ver eso también en el YouTube? ¡Todo! ¡Dale, Stephanie! ¡Ya aquí bien cansado! Aquí haciendo la entrega de las hamburguesas. Ok, pues. Agarra tus hamburguesitas. ¿Ya es todo? Bueno, está la del George pues, ahí. Pues, a ver, pues. ¡Bye! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias, pues! ¡Bye! ¡Adiós! Y eso va a salir en el YouTube y van a ver. Sí, está bien. No, entonces nos pongan. Sí. Van a ver este. ¡Bye! My daddy. That's my dad for ya. Voy a robar una onion ring. Vamos a agarrar mis taquitos. ¿Eh? ¡Oh, sí! ¡La soda del George! Okay, so I have George here now. For those that don't know him, he's my hubby. Makeout session. Que no conocen a George, George es mi esposo. Y hoy vamos a poner a prueba a mi familia y amigos, maybe. I don't know, we'll see. We'll keep it simple, not put too many people on the spot because George doesn't like it. He's not a big fan of this video. He's scared to see who would go and back me up and be and go. Wait, does that make sense? Good thing, but it's a bad thing too because there's just some things that he'd rather not know. I'd rather not know. I'll tell you. My father-in-law fell really bad. So my dad phone called me and I had to get him on the spot there and then le dije, apa, ¿verdad que yo estaba contigo? You guys will see the clip. The point is George didn't like the answer. Pero I'll let you guys see it right here. Apa. ¿Qué? Es que también te había hablado ayer porque le estaba diciendo a George que hace dos días fui contigo a... ¿Verdad que estaba contigo yo hace dos días? ¿Como en la tarde? Sí. Ah, ok. Porque dice, no es cierto porque tu papá trabaja. Pero le dije que... sí estaba contigo. ¿Verdad que sí? Sí. Look, George, ven para que veas. George, ven para que veas. Apá, de veras, es que George está enojado conmigo porque me fui contigo en la tarde y no me cree que andaba contigo. ¿Verdad que sí estaba contigo? Sí. ¿Y George? ¿Yo sí, George? ¿Y sí? George. ¡Mande! ¿Yo sí? No. Está bien, Richard, ya sabes, es una broma que anda haciendo. Y esta broma se trata de lealtad, loyalty. Ya sé la verdad. Y tú estás en la cámara, la Stephanie. Espérame. No, tú, está bien. Le mentiste. No, está bien, Richard. Ay, pero gracias, mi papá siempre tiene mi back. Ya son como las 10. Ya está dormida la suegra. Son las 10 y 4 y mi mamá knocks out hella early. So let's see if la suegra
Doesn't fail me. Doesn't fail you. Okay, si no me entienden, ahorita van a entender, okay? I'm gonna FaceTime her. Do you think she'll know that I'm recording because of the lighting? You gonna FaceTime? Yeah, so we could see. I'm gonna pretend like I'm giving her the eye like mom. Oh my god. Okay, here we go. Where is my mother? Okay. I'm nervous. Oh. Don't put me in there. Oh. Hi! Estás despierta! No, mamá. Nada, aquí está comiendo. Hi! How are you guys? ¡Qué malas les digo! Mira, ya comimos y no te invitamos. ¡Qué mala! Can you hear me? Es que me da gusto que estén las dos porque estaba con el George y estamos platicando y no me cree que estaba contigo y mi tía Mirna ayer que salí con ustedes. ¿Por qué no cree? Porque dice que... que no es cierto, que mi mamá no sale, dice. ¿Si salgo, George? ¿O tomando unos traguitos? Ah, bueno. No es cierto, es que está enojado y no me cree. Dile que sí estaba contigo. Sí, George, ¿por qué no me crees? ¿Estaba contigo ayer? Sí. Ayer estaba contigo. Y con mi tía Mirna, ¿verdad? Porque le dije que hasta mi tía Chelis fue también. Mirna. Pregúntale a mi tía Mirna. ¿Por qué? Pregúntale. ¿Para el baño? Oh. ¿Por qué no crees? Aquí está, a ver, Stephanie, pregúntale. Pregúntale a tu tía. Tía. Es que I'm right here with George. And... ¿De qué pasó? She went out with you guys yesterday? Well, let me tell you something, guys. We had a girl's day, right? Where did you go, George, yesterday? You were babysitting? Me? Yeah, I was here at the house with the girls. Where did Stephanie go? Sure. I don't know. She said... Well, I went with you guys. We went out to Culichi Town. Pero yes. No me cree que... Because I don't remember. Did you pay for my food? I swear I did, George. Ah, bueno, pues. ¡Eh, mi suegro! ¡Eh, hey, a ver, mi suegro! Richard, tú no me mientes, Richard. Él no me miente. Ma, a ver, ponme a mi mamá. Ya, en serio, ma, dile a George que andaba con ustedes. Porque... porque está aquí riéndose, pero de veras está enojado. He doesn't believe me that I was with you guys yesterday. He's lying. Your dad's telling him right now. What? I heard your dad saying. Sí, yo dije que sí. What are you talking about? Me están mintiendo todo. Yeah. Lo, usted. Ponle la falda más grande que tengas en esta casa porque he's a little snitch. A mí no me gusta este juego porque ¿sabes qué? You guys, look at her. I'm recording. A mí no me gusta este juego porque ya sé que mi suegra es mi suegro. If I would have said I paid for your food, would you have lied for me? En mi suegro sí me falló bien feo. Mi papá sí me echó mentiras. Sí, híjole, yo me sentí bien mal. No, qué mal. Yeah, right. Haciendo eso, pendeja. Es la pendeja. Dilo otra vez. Haciendo eso, pendeja. Ya no sabía qué decir. Ay, pero si me cubres. Dice Ingasu. Ya valí. No, we love Georgie. I would never put you guys in a situation like that. Alrighty. Yo creo que Myrna was the only one telling me the truth. I know. I think my tía Myrna would throw me under the bus. Thank you, Myrna.
Marna. Pues voy a ver a quién más va ahorita, a ver quién más es mi víctima. Voy a hablarle al curioso, a ver qué hace ese tío por mí, a ver. No le digan nada. Why not? I don't like it. It's cool. I don't like it. Don't sweat it. You're sweating? I don't like it, Steph. Wait. Chris, new number. Let's call him Chris. Okay. Put it in a nice and for you to see. This is the last one, dude. I'm not doing this no more. Te sientas. A ver si me contesta. Hello? What's up? Hey, Curious, are you sleeping? I'm about to a little bit. Oh, I'm so sorry. It's just, I'm calling you because I'm right here with George, and I was telling him how I went to hang out with you and Liz yesterday, that I was with you guys, but he doesn't believe me. Can you tell him I was with you guys? Yeah, she was here. Oh my God, you guys are liars. You guys are lying, bro. Why is everybody lying to me? George. It's a prank. No. Yes, it is. It's a prank, Chris. You shame on you guys. You guys always lie to me. You don't even let me go I with can't. The prank. Oh, my it. God. Chris, I love you. I told her, don't do Chris. And she had to call me, bro. I love you, dog. I love you. Bye. I don't trust no one now. Lie to me. My father-in-law? My mother-in-law? It's okay. Chris? Chris lied to me? Mi tía Mirna was like la única. Mirna was the only one that kind of... Okay, give me your friend's number. I don't have my phone, Steph. Why, my baby? I would never. It's not that, but your family lied to me. Oh, session. That was it, huh? Should I call my grandma? I don't want to, no, she can't fail me. A ver, vamos a hablarle a la abuela. She's your only hope. I have to have someone faithful in the family. A ver. Someone has to back me up. Were they? A ver, grandma. Hey, this is it, dude. For real, this is it. Damn, people lie to me. She's sleeping. Hola, ay, hola, Samantha. ¿Qué pasó? Alita. Es que estoy aquí platicando con el George y le estoy contando de que ayer me fui a quedar a dormir contigo. Pero, ajá, que me fui a quedar a dormir contigo anoche. Y, pero no me cree. ¿Le puedes decir que me quedé a dormir contigo? Sí, ¿por qué quieres que diga? Porque no me cree que... Dice, que me quedé. Dice, aquí está el Georgie. Dice que se fue a dormir ahí ayer, ¿es cierto? Yo no sé. ¿Cómo que no sabes? Ahorita ayer me quedé contigo. Ayer no estaba aquí, dijo que se fue a dormir contigo. ¿Dónde estaba? Ándale, gracias. Abuelita, dile al George que me quedé a dormir contigo. Abuelita. Claro, no, yo no sé qué está pasando con ustedes. Abuelita, dile que me quedé a dormir contigo ayer. Hey, dile la verdad, Yoye. Yoye, no le debes echar mentiras. Eso, esos todos. Ellos sí me quieren. No. Abuelita. No, de veras, abuelita. Ya no, dile la verdad porque me voy a meter en problemas. No. Estoy diciendo la verdad, te voy a meter una chinga. Hombre, gracias. Abuelita, dile que estaba contigo ayer. ¿Con quién estaba? Tú no le debes echar mentiras, Yoye.
George, I was with my grandma, George. Oh, yeah, but look at it. Gracias. Tú sí me quieres. Okay. Tú sí me quieres. Si el George no viene una noche a dormir, ¿qué vas a hacer tú? Exactamente. ¡Le arranco los! ¡Ey! ¡Huevos, ¿verdad? No es cierto, Elito, es una broma. Es una broma, pero queremos saber quién. ¿Quién dice la verdad? Exacto. Y mira, mi suegro le tuvo la espalda a mi esposa. O sea, me respaldó. Le respaldó. No me, yo ya sabía que era mentira. Por eso no me gusta esto. Pero bueno, ya estamos. Ya mi suegro, mi suegra. ¿Y a quién más? Al Chris. Le hablamos a Chris y él dijo, sí, ella estaba aquí. Ay, ay, ay. No, dije, está bien. No me gusta este juego, ando sudando. Cayó. No, tú, dije, alguien de esta familia me tiene que detener mi espalda. Alguien. Yo. Ah, tuvo gracias. Que ser la abuelita. Gracias. Yo soy la Guadalupe. Ay. Voy a permitir que te haga eso. Gracias, muchas, muchas gracias. Porque no me gusta. Un muchacho bueno no te merece eso. Exactamente. Exactamente. Y si tú se lo hicieras a la Esteban, ella te iba a matar. Yo ni lo pienso. Yo solo me ni con el pensamiento. Yo dice. Solo me llevo caminando a la tierra. Ya ves. Abuelita, pero ¿tú nunca me respaldarías? De una cosa sí, no. ¿Por qué no? Porque menos cuando tienes un esposo que es tan bueno, no merece que le hagan algo malo. Ay, pero soy tu nieta. Ah, o por eso, porque eres mi nieta, no quiero que haga nada malo. Ok, lo bueno que era nomás una broma. Y así se va a quedar. Para que sepas que si lo haces, yo no te lo voy a permitir. Y ahí... Pues no me hubiera quedado a dormir contigo, me voy con la Samantha. How are you feeling, George? Sad. You guys, it's good to know my family has my back, but it's also disappointing for George. Really disappointing. That sucks, dude. No, babe, I would never. I want you to know aquí enfrente de mi público que I would never put you in a situation like that. Ándale, pues. You said it. I love you. Okay, you guys. So, vamos a dejar esto aquí mejor porque George no le está gustando nadita el resultado. George isn't liking the answers he's been getting. So, I'm gonna just leave it here so we don't cause no problems with anyone. Chris. We don't need that. We're good. I just thought it'd be funny to see, but obviously, it wasn't so funny for my husband. Thank you for watching this little video. Stay tuned for our next video. Oh, and if you want to see more of my homie right here. I'm not going to see me no more. In my videos. So you done did it. No, so give it a thumbs up para que George siga saliendo en mis videos because he's really not happy right now with these videos that I'm making. Oh, before we do end this video, George, is there something you would like to say? Well, now I know the truth. No, babe, my family loves you. Well, sí, pero to an extent. To a point, to a certain point. Yeah. Quieren a su hija más. Ay, para que no se enoje, para que no se enoje. You love touching the neck. Ah, I love you. Me too. You know you're feeling yourself. Yeah. Oh my gosh, she just you guys. Had tacos, so. I did just have tacos. I did tell you guys too that I was gonna get tacos. I have my agüita de piña. I had two of these. Earlier, she was eating a fry. Instead of making that thing come out, she just swallowed the whole thing. I was choking, George. You have to say the story. Well, yeah, you gotta spit it out. Papá. Pero se la pasó. Se me fue toda la papa. Pero en esa situación, debes escupirlo. Escupirlo. Y ya se lo pasó. Por no sacar la papa. Damn. Casi me ahogaba. Give me a kiss. Give me a kiss, girl. Ay. What? You still love me? Yeah. My friend. Chris. You like those big lips. Guys,
thank you for watching. We'll see you guys next. Yeah. You guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. We'll see you on the next. Bye.